Muy buenas. Nada, hacía días que no hacía ningún vídeo y hoy voy a hacer un vídeo, pero un vídeo de estos que tampoco es que me gusten mucho. Pero lo voy a hacer. Ayer es que me pasó una anécdota que en un principio, pues mira, pero luego pensé un poco más y bajé abajo a grabar, lo que luego veréis. Venía yo de comprar unos rotuladores y venía con un paquete de tabaco en la mano. Y venía fumándome un cigarro. Y un muchacho pues me dijo que si tenía un cigarro. Y le dije que, pues que no. Entonces me dijo que tenía yo tabaco, que lo tenía en la mano. Le dije, bueno, digo, pero para ti no hay. Total que entre pitos y flautas me faltó el respeto por no haberle dado un cigarro. Entonces yo ya eso me tocó los cojones. Me fui hacia él. Y le dije que a ver, el rácano aquí, que quién era, o yo o él, que él, a ver, yo por qué te tengo que dar tabaco, que pa' aquí, que pa' allá. Este muchacho resulta que estaba tirando restos de escombrería, restos de runas, de una limpieza de un local, lo estaba dejando al lado del contenedor. No obstante, no es que lo dejara ayer, sino que llevamos ya 4 días que en mi calle parece un vertedero. Yo de momento no me he pronunciado, no me quejo, pero es que ayer me tocó los cojones que este tío, pues encima de que no le doy un cigarro, está tirando la mierda ahí, que me diga que soy un rácano. ¿Rácano por qué? Porque no te doy vicio. Entonces cuando subí aquí a casa, digo, me cago en Dios. Cogí la videocámara y bajé abajo y estuve un rato hablando con él. Luego corté la cámara, seguimos hablando, y esta mañana, ya cuando me he levantado y me he ido a trabajar, abajo en la calle me he encontrado una cosa que ha sido lo que ya me ha decidido hacer este vídeo. Con que espero que os guste el vídeo y nada, ya diréis qué opináis. Súbete a mi globo. A ver cómo tiras eso ahí. Tíralo, tíralo. Si ya lo tienes todo lleno, lleváis 3 días ya echándolo. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Dónde quieres que lo tiremos? Pues pagáis un griñón. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Al igual 100 euros, 80, no lo sé. Porque yo hace muchos años que ya no gasto de griñón, que renové ya el piso hace muchos años. Sí, ¿no? Pero, ¿por qué no lo pagáis? Porque sois unos rácanos vosotros, no yo, ¿eh? No, no sé eso, tío. Ah, no es eso. No, has empezado eso, tú la movida. Has empezado tú la movida. Mira, porque yo cuando me piden cigarro, yo lo doy. Bueno, pues dame un cigarro. Pues por eso te estoy diciendo. Pues dame tú un cigarro. Yo por qué te tengo que dar un cigarro, sí. Hemos comido alguna vez juntos tú y yo. Nos conocemos de algo. ¿Qué te he dicho? Por si tienes. Pues me has faltado el respeto diciéndome que soy un rácano. Y te has topado con la persona equivocada. ¿Vale? Porque mira, el rácano quién es. El que no paga un griño. Ese es el rácano, tú. ¿Contento ahora? ¿Ahora qué quieres? Que te vaya y te denuncie, ¿verdad? ¿Ahora qué quieres? Que te denuncie. Por una tontería de un cigarro. De faltarme el respeto. Perdona, ya está. No, perdona, que...